Juan Becerra Costa, conductor de Informe Capital en Capital 21, periodista independiente, columnista de La Jornada, a quien le agradezco mucho que como todas las semanas se enlace con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Un abrazo. Abrazo, querido Vicente, pues muy contento de saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña este martes. ¿Cómo ves la temperatura de nuestro país? Tanto sol puso moreno a buena parte de la ciudadanía. No digas esas cosas que luego te van a decir como a mí, tapete. ¿Cómo? No sé qué tanto me han dicho el día de hoy. Mi pues será un halago, si me dicen lo mismo que te dicen a ti, y viniendo de quien viene, lo tomaré como un piropo, querido Vicente. Muchas gracias. Oye, por cierto, sigamos hablando de esta cumbre de las Américas, que ha dejado muchas reacciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la oposición en México y entre los políticos estadounidenses. Si hay un tema que une a republicanos y demócratas, es el tema de Cuba, porque desde Estados Unidos están a favor del bloqueo y contra cualquier cosa que pueda relajar esta situación, pues es totalmente contrario, opuesta a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay que estar al pendiente de lo que se venga, querido Juan, desde Estados Unidos. Si ya algunos columnistas, analistas le tiraban calabaza al presidente en los grandes medios estadounidenses, prepárate cuando los comentarios sean provocados por la influencia o el dinero que signifique Marco Rubio o Bob Menéndez. Bob Menéndez, que se ha llevado dos arrastradas seguidas, consecutivas, ayer y hoy en la mañanera, Juan. Oye, Vicente, decías, hay cosas que unen a los demócratas y a los republicanos en Estados Unidos, una de ellas es Cuba, ¿no? Su postura con respecto a la isla. Bueno, los une que son norteamericanos, de entrada, y que más allá de la preferencia política o de la afiliación partidista o de la simpatía hacia uno de estos dos grupos políticos, pues los unen muchísimo más este sentido que tienen imperialista que los caracteriza. Hoy se aventó una muy buena pregunta el presidente, ¿no? Dijo, ¿hay gobierno mundial ahí frente a ti? Hablando contigo, Vicente, lo preguntó. ¿No hay gobierno mundial? No, dijo. ¿Sabes qué? Pero sí. O sea, es una función que Estados Unidos ha querido usurpar siempre. Y para ello, pues lo conocemos, se vale de doctrinas, de acciones, de embates y con ello mucha violencia, Vicente. Ellos quieren ser la policía del mundo, ¿no? Como excusa que utilizan para invadir países a los que saquean de sus recursos. Esa es su historia, ese es su modus operandi. Ahora, la cumbre de las Américas. No sé, Vicente, de entrada ya tendría que haberle cambiado el nombre porque no es de las Américas, al haber exclusión de ciertos países. O sea, podrían llamarla, ¿qué te gusta? La cumbre de las colonias estadounidenses, del club de Toby neoliberal, la cumbre de la iberósfera, porque ya ves que no invitan a países que sí son de América, pero invitan a países europeos, a los españoles, a una cumbre de países de América. Digo, caray, o sea, es de lo más neocolonial que he escuchado últimamente. Y mira que hemos escuchado cosas neocoloniales. Pero en fin, Vicente, la cumbre se da dentro del marco de la OEA. Bueno, yo me parece que con eso podríamos decirlo todo, ¿no? O sea, ayer escuchaba yo a Almagro hablar de democracia después pues del papel injerencista que lleva a cabo, ¿no? Después del golpe de Estado que orquestó en Bolivia, no solo contra Evo Morales, sino contra el pueblo de esa nación. Ahora habla de democracia, Almagro. Digo que sería como escuchar a Hannibal Lecter hablando de veganismo. Y es de eso está rodeado la cumbre, ¿no? Luego, Brian Nichols, del Departamento de Estado norteamericano para América Latina. Escucha, o sea, ya lo habéis escuchado, Vicente. Dice que Venezuela no está invitado y que además ahí hay falta de libertad y hay presos políticos. Presos políticos, se atreve a decir, este hombre que representa a un país que ha encarcelado, o sea, no solo a Julian Assange o a Leonard Peltier, un activista nativo americano que lleva casi 50 años detenido, a pesar de ser inocente porque ha promovido el movimiento indígena estadounidense y sus territorios. O sea, muchísimas personas más son presos políticos en esta nación, a las que además ni siquiera vacunan contra el COVID. O sea, presos políticos reclama el país que administra la base de Guantánamo. Un país que tiene, escúchate este dato, Vicente,
al menos el 5% de la población mundial y al mismo tiempo a una cuarta parte de los presos en el mundo. No hay país que tenga más presos que los Estados Unidos y ocultan que tienen presos políticos o intentan hacerlo porque eso pues les mancha la imagen de una nación que se vende como líder de la libertad y de la democracia y que incluso cuando se les pregunta pues, ¿por qué tienen tantas armas, ¿no? Tantos misiles, tantos portaaviones, tantos soldados? ¿Qué responden? Ah, pues que son justo para garantizar esa democracia y libertad y algo que dicen que exportan al mundo. Y pues sí, ¿no? Utilizan ayuda humanitaria como eufemismo para referirse a la invasión de países. Son ellos los que no invitan a Venezuela, por ejemplo, a la cumbre de las Américas. Entonces, pues Vicente, es momento, como lleva México en su agenda, de hablar de Cuba, de hablar de un bloqueo criminal de hace años, que como te decía el presidente y a todos nosotros en la mañana, pues esto ya es de mucho tiempo, ya hay que avanzar. No, no es posible que en la actualidad se siga manteniendo esto, pero también el de crear una organización paralela a la OEA o que incluso que la supla para que realmente haya representatividad y convocatoria a todos los países de la región para crecer juntos en un mundo cada vez más globalizado. Para que vean que ha permeado la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, te informo que Gabriel Boric, el presidente de Chile, ha afirmado hoy, en el marco de la Cumbre de las Américas, que fue un error haber excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nadie se va a salvar por sí mismo, dice Boric. Esto hace eco de lo que ha estado señalando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Concuerda con el presidente de México, la exclusión de países de la Cumbre de las Américas no es el camino. Por cierto, entre otras noticias, anunció Marcelo Ebrard, quien representará a México, el canciller Marcelo Ebrard, que en el marco de la Cumbre de las Américas, México buscará implementar el programa de becas para jóvenes en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, y que México pedirá levantar nuevamente, oficialmente, el bloqueo a Cuba. De las noticias que surgen precisamente desde Los Ángeles, Juan. Te digo que, o sea, ¿qué tal los agoreros hace unas semanas diciendo que era la peor decisión del mundo el que el presidente de México no asistiera a la cumbre y que eso iba a significar una ruptura con el gobierno de los Estados Unidos y que iba a dañar la relación bilateral de entrada? De ninguna manera. Y al contrario, ha sido bastante positiva porque crea un sentido de cohesión en toda la región. Les cuesta mucho trabajo, Vicente, entender que México es el hermano mayor de la patria grande, que por primera vez se ve representada a través de un líder que justo es nuestro presidente. Pues ahí están las noticias que estamos revisando. Y por qué no, para cerrar, si me permites, Juan, antes de invitar a la gente para que te lea, te sintonice, te escuche, dame tu opinión de esta reflexión, que a mí me sorprendió. Yo pensé que me iba a dar una reflexión, pero no tan extensa y tan intensa el presidente, que se convirtió no solamente en una clase de historia para muchos en la oposición, sino para una importante cátedra para esta oposición moralmente derrotada y perdida. Esa oposición que dice, por lo menos no nos ganaron 6 de 6, fue una derrota para Morena. Lo del domingo, el presidente habla de que es precisamente la alianza PRI-PAN la que está llevando a la debacle al PRI ahora, y en un descuido el PRI le jalará el pie rumbo al abismo al PAN. El presidente habla de la descomposición de los partidos por no tomar en cuenta al pueblo, y creo que las dirigencias de los partidos, como la de Marco Cortés y la de Alito Moreno, le dan la razón al presidente, mi querido Juan. Sin duda, le dan la razón. Pues es la debacle de estos grupos políticos que han cooptado los partidos, los han usurpado. Mira, el PRI, el PAN e incluso el añico que queda del PRD, hay que dar una revisada a cuáles son sus bases fundacionales para darnos cuenta de que son una cosa totalmente distinta a lo que sus
impulsores pues intentaron hacer con la consolidación de estas fuerzas políticas que pues hoy son realmente pues un grupo prácticamente delincuencial coludido entre sí. Dice el presidente que están muy lejos del pueblo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pues sí, realmente nunca lo han estado, nunca han estado ellos cerca del pueblo, no conoce cuáles son sus sentires y sus pensares en la cotidianeidad, se acercan a ellos durante campaña, desde lejecitos le prometen lo que sus asesores les dicen que necesitan en primera instancia para no volverlos a voltear jamás después de los resultados en las elecciones. Y como no tienen proyecto y se presentó desde antes de 2018, pero triunfó en 2018, un proyecto de nación que atiende a las necesidades de la población y que ve hacia adelante y que construye las herramientas para que haya desarrollo, una serie de tantas cosas que necesita el país y de las que se ha visto arrebatado durante tantas décadas, por supuesto que la población jala con este proyecto. Primero le dio el voto en 2018, pero una vez que le dio el voto, pues ya no es lo mismo 3 años después, por ejemplo. Ahora lo que le da es el sentido de que es un proyecto que tiene que continuar porque es válido, porque es confiable y porque atiende lo que dijo que iba a atender desde un principio con resultados y también con muchísimos retos. Y en cambio, ¿qué tienes en la oposición, Vicente? Pues tienes politiquería, tienes mentiras, tienes infodemia, tienes amaciatos ahí por demás promiscuos disfrazados de algo que llaman ahí pragmatismo político. Tienes al Santiago Krill diciendo, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, en un lapsus ahí que se le fue. O sea, ve nada más quiénes son, qué buscan, qué quieren, pues se están clavando, están cavando su propia tumba y el PRI es el que está poniendo los últimos clavos en el ataúd del Partido Acción Nacional, con la ayuda de ellos mismos. Lo que tendría que ser es una oposición, porque la oposición es necesaria en cualquier democracia, es un contrapeso, es alguien que vigila, alguien que propone, pero pues para nada son esto. Ellos se dedican a torpedear toda acción que provenga del gobierno, pues nada más porque quieren que fracase, cosa que con lo que están haciendo de ninguna manera va a suceder. Me parece que las acciones y las políticas del gobierno, ahí van, hace falta muchísimo, por supuesto, la transformación no está consolidada de ninguna manera, pero se están construyendo las bases. Vamos a ver qué pasa en el 2024, va a ser muy interesante ver cómo han ido escalando las pérdidas de población y de territorio y de municipios y de gubernaturas, están destinados a la extinción, hay que ver qué vendrá después de ello, y también hay que tener mucho ojo, porque ante el momento en el que se vean desesperadamente aniquilados, podrían optar por otras estrategias que no serían nada buenas para nuestro país. Y ahí sí que hay que ponerle un ojo a todos. Mi querido Juan Becerra, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te escuche, para que te vea, para que esté al pendiente de tus esfuerzos en diferentes plataformas, en diferentes lugares? Muy generoso, Vicente, muchísimas gracias, los esperamos a las 9 de la noche en Capital 21, en Informe Capital, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, y ahí los invito a leer mi columna en La Jornada y también en el SPR. Ahora escribí de por qué nadie está hablando de la inversión extranjera directa en México, porque dicen, no hay fuga de capitales en México, nadie quiere invertir, los datos son otros, en el primer trimestre de este año creció casi en un 70% la inversión extranjera directa en comparación al mismo periodo del año anterior, pero nadie está hablando de eso. Querido Juan, te mando un abrazo. ¿Cómo estás en Twitter? Juan Becerra Costa, ahí me buscan así con el nombre y ahí les aparezco. O Juan BAAQ. Es arroba Juan BAAQ, ahí estoy. Muy bien, por lo pronto te mando un abrazo, saludos a todos ahí en el equipo en Capital 21 y estamos al pendiente, Juan. Abrazos, Vicente, a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación y al auditorio por acompañarnos. A dos amigos que ya están conectados en la mesa de diálogo
para hablar sin censura. Le agradezco al maestro Gerardo Villegas, editor, analista y documentalista, creador de pleroma.com.mx y miembro de esta familia Sin Censura. Máster, un abrazo. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, mi querido Vicente. Pues igual uniéndome al festejo por tu tremenda participación esta mañana y precisamente el tipo de cuestionamientos que se le deben hacer al presidente de otro tipo de temas, no solamente la confrontación o el golpeteo muy al estilo de un sujeto que creo que le hacen llamar Irving Chillón, sino que más bien establecer un diálogo, un verdadero diálogo sobre temas que no trata la prensa corporativa y que naturalmente algunos de los medios independientes también pues han dejado de pasar por alto. Entonces, pues antes que otra cosa, felicitarte por marcar la agenda de este día y de, por lo menos de un buen tiempecito para acá, mi querido Vicente. Gracias, querido Gerardo. También saludo al coordinador del periódico Regeneración, analista político, colaborador de Polemón, la revista Polemón, y miembro de esta familia Sin Censura, Jorge Gómez Naredo. Jorge, gracias por hacer circo, maroma de teatro y concretar el enlace, porque sé que has tenido retos técnicos, pero gracias por estar aquí. No, encantado de estar aquí contigo y con Gerardo, querido Vicente. Gracias. Gerardo, dame tu opinión de las declaraciones del presidente. Admite que sí todavía hay prácticas, que no son la regla, son la excepción, dice, pero sí hubo prácticas de malandros. Yo le exponía que por más que se dijera que había sido una jornada pacífica, había estos casos y el presidente también abre la puerta para que se vaya por la ruta de las impugnaciones, si así lo considera la candidata en Aguascalientes, la candidata en Durango y obviamente el partido Morena, por las irregularidades que hemos también aquí en Sin Censura consignado. Dame tu opinión de lo que dice el presidente. Mira, mi querido Vicente, yo pienso que se vio mesurado el presidente hoy en la mañana ante tu cuestionamiento, porque antes que otra cosa, esto, sobre todo en el caso de Tamaulipas, donde hubo una elección de Estado, es decir, de entidad federativa, donde se utilizaron todos los recursos del gobierno estatal, tanto policías, ministeriales como municipales, y etcétera, etcétera, para amedrentar al pueblo y también la persecución que emprendió Cabeza de Vaca contra, ya lo dijo la senadora Antares, contra funcionarios que estaban apoyando el Movimiento de Regeneración Nacional, esta coalición que llevó al triunfo, hasta que no tengamos la constancia emitida por Lencho y por Ciro, de Américo Villarreal. Es básicamente un terrorismo de Estado, en ese sentido, digamos, de entidad federativa, y sobre todo con tácticas de terror, y esto incurre en delincuencia electoral. Ahora bien, hay demasiados testimonios en video que se han recaudado, pero ¿dónde está ahora la autoridad electoral? O sea, no hemos visto ninguna declaración sobre estos temas de parte de las cabezas del INE en ese aspecto. Entonces, yo creo que aquí, como parte de la sociedad civil de la que también formamos parte, tanto los analistas como periodistas, etcétera, etcétera, nuestros propios activistas, pues deberían de generar una suerte de carpeta y hacer una denuncia ante la Fiscalía, que por cierto, bueno, pues ya sabemos que es más rápida una tortuga, y bueno, pues ponerlo sobre la mesa, pero yo siento que el presidente se vio mesurado y naturalmente pues son tácticas de desesperación, porque no solamente quieren mantener el poder por el poder mismo, sino precisamente para cuidarse las espaldas de todas las tropelías que han venido cometiendo a lo largo de, yo creo que desde hace unos 30, 40 años, sobre todo en los estados del norte, mi querido Vicente. Así es. Jorge Gómez Naredo, ¿cómo ves tú la situación? Hicimos el planteamiento porque no se había hecho ni ayer ni hoy, y el presidente responde. Admite que sí hubo estas situaciones, incluso de compra de votos, de los malandros, pues, que quieren seguir con sus corruptelas,
pero dice que no es la regla, sino la excepción. Yo comparto la idea de Gerardo, que se vio muy mesurado, y qué bueno, porque si no también le hubieran caído encima los de la oposición diciendo que todo desde el poder para defender lo que perdieron en las urnas los de Morena. Por ahí van las narrativas de la oposición, Jorge. Sí, sí, me parece que sí se vio mesurado, porque especialmente en Tamaulipas, en Aguascalientes, que creo que son los dos estados donde más irregularidades hubo y donde se repitieron muchísimos de los vicios que caracterizan una al panismo y otra al priismo. Lo que sucedió en Tamaulipas fue verdaderamente inusual, ¿no? En esta persecución que hubo de alcaldes que venían de Morena, también este amedrentamiento, y en Aguascalientes ni se diga, ¿no? Lo que vivimos en la jornada electoral, pero desde antes de la jornada electoral, y cómo pues se utilizaron a las policías para amedrentar a los morenistas, cómo se creó un clima pues que no es el adecuado en este tipo de elecciones o en ninguna elección. Entonces sí me parece que hubo estas irregularidades. Hubo otros estados donde me parece que las cosas fueron bastante buenas, ¿no? En el caso de Quintana Roo, en el caso de otras entidades, en Hidalgo. Pero hay que tener en claro, me parece, que a pesar de todos los avances que se han hecho en materia electoral, siempre, todavía, sigue necesitando, digamos, los gobiernos que no son ni del PRI ni del PAN, un margen mayor del 5% para que se reconozcan sus triunfos y para que la autoridad electoral no descarrile estas candidaturas. Ahora, habría que ver cómo se comporta todo, porque se supone que la alianza PRI-PAN-PRD van a impugnar en Aguascalientes. Recordemos que en Tamaulipas estaban operadores políticos de Felipe Calderón, que son operadores muy sucios, que son operadores que no tienen ningún tipo de ética. Ahí estaba el propio Javier Lozano, ahí estaban también operadores perredistas, y bueno, pues ellos intentaron hacer lo que pudieron, me parece que no les alcanzó lo que realizaron. Y claro que esto, aunque fue una jornada, porque ahí sí coincido con el presidente, relativamente buena, donde no hubo casos que se daban hace 15 o 20 años, sí hubo irregularidades, y también creo que la ausencia de las autoridades electorales, porque salió Lorenzo Córdoba, cuando hizo los primeros anuncios en la jornada electoral, diciendo que él era lo máximo, que ellos habían organizado no sé cuántas elecciones y que habían hecho lo mejor, y que en realidad los ganadores de la contienda electoral no eran ni Morena, no eran ningún otro partido, sino que eran ellos, porque ellos llevaron, digamos, una elección magistralmente llevada. Y me parece que no es así, ¿no? Entonces yo creo que habría que empezar a hablar nuevamente de la reforma electoral y de lo necesario que es, porque me parece importantísimo que en este país se den, digamos, procesos electorales, una donde no se tenga que recurrir a ningún tipo de estas, o sea, donde no se recurra a ningún tipo de irregularidades de compra de votos, de utilización de los recursos públicos para ganar votos, y dos, que se eliminen ya las prácticas de mapacheo, las prácticas que no queremos ver, y que se respeten los resultados electorales, y que no haya la necesidad, como Morena, que tiene que ganar por 5 o 6 puntos para que en entidades donde gobierna el PRI o el PAN, que cada vez son menos, habría que recalcarlo, se les respeten los resultados y no haya este tipo de prácticas que no son acordes, me parece, ya con los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo vieron la reflexión del presidente? La diferencia entre el PRI y el PAN es como la diferencia, y se sonríe, entre la Pepsi y la Coca-Cola, dice Andrés Manuel López Obrador, y creo que les pone una tunda por no estar en contacto con la gente. Yo le planteaba, si este no transformarse, va a llevar a la desaparición o a la irrelevancia al PRI, que está a un pasito, ¿no?, de llegar a eso, y básicamente el presidente dice que lo que ha derrumbado al PRI, destruido al PRI, carcomido al PRI, son las alianzas con el PAN, que se han consolidado, cristalizado,
ahora bajo las órdenes de Claudio X González, y tal vez por eso, solo tal vez por eso, por el PAN y su asociación del PRI, sobre todo con el PAN, van a perder hasta Coahuila y el Estado de México el próximo año, Gerardo. Por supuesto, mi querido Vicente. Estuvo muy bien esa pregunta, yo coincido con tu cuestionamiento. Pero bueno, evidentemente el presidente antes que otra cosa dio una lección de historia, sucinta naturalmente por cuestiones de tiempo, sobre todo para las nuevas generaciones. Y bueno, evidentemente el por qué proviene del PRI, por qué sale López Obrador del PRI, y él da una explicación muy, muy interesante de que en sus orígenes, pues el PRI naturalmente emana del movimiento revolucionario. Su antagonista fue precisamente el PAN, que estaba en contra precisamente de las políticas sociales, sobre todo agraristas, respecto a la cuestión del ejido, y hace todo un recorrido de la historia hasta más o menos la época de Carlos Salinas. Pero aquí el problema es que el PRI sí originalmente tuvo un proyecto de nación. Recordemos que allá por el año de 1954, con la presidencia de Ruiz Cortines, se inicia un proyecto económico que se le denominó el Milagro Mexicano, que tan solo duró 3 sexenios, que fue con López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, el desarrollo estabilizador, la cuestión del crecimiento económico hacia el interior, una vez obtenida la soberanía sobre el petróleo y sobre y posteriormente con el sector eléctrico con López Mateos, era una política social, se construyeron viviendas de interés popular, de interés social, como se les llama ahora, se crearon instituciones muy importantes, sobre todo culturales, se crean, se incentivan asuntos muy, muy de nuestra idiosincrasia, como el cine mexicano, el teatro, el ballet folclórico. Es decir, una cultura hacia adentro, se fortalece la universidad, se fortalece el politécnico, pero el problema acá viene cuando llega Gustavo Díaz Ordaz, y más o menos también con la persecución que hace el propio López Mateos de los líderes de los trabajadores. Ahora bien, el problema del PRI en ese sentido fue la corrupción, ¿no? Es decir, cuando llega Gustavo Díaz Ordaz, y ocurre el 68, posteriormente el 71 con Echeverría, a quien le toca la crisis petrolera, ahí viene absolutamente el declive económico de México. Y también recordemos que México, como es un buen país católico, pues no incentivó tampoco la cuestión de la planificación familiar. Entonces fue creciendo la población descontroladamente, creando un ejército de reserva de trabajadores y posteriormente de desempleados. Y bueno, el matrimonio perfecto fue ya cuando, bueno, posteriormente las instauraciones del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, y el cono fue pues ya cuando se realiza el matrimonio del PRI y el PAN, nada más y nada menos con Salinas de Gortari, mismo que estamos viviendo actualmente, el cual ahora ya es de una manera cínica, y que yo creo que va a llevar pues, por lo menos al tricolor, a la tumba, y posteriormente pues yo creo que también Acción Nacional, porque no tienen absolutamente proyecto, y bueno, pues ese es el gran pecado tanto del PRI como del PAN, y naturalmente, pues los cuadros políticos, digamos de alguna forma competentes, tanto intelectuales como de acción, pues como bien lo dijiste, pues no van a bajar de una nave espacial y se va a crear una administración pública de la nada, ¿no? Entonces, ese es el gran error, y es una gran respuesta sobre todo para la gente, sobre todo en Twitter, que están diciendo que Morena es el PRI 2.0, entonces en ese aspecto tiene mucha razón el presidente, y sobre todo destacar ese discurso histórico, que no lo habíamos visto. Yo he hecho una suerte de estudio rápido. Yo no lo había visto, bueno, con López Portillo tenía una oratoria muy, muy interesante, quien tenga la paciencia de leer sus memorias se va a dar cuenta que también era un intelectual, pero también era un hombre que le gustaba mucho la uña, y bueno, pues eso fue el principio del fin, y yo creo que estamos presenciando ya ahora sí la debacle, como diría Vasconcelos, el desastre, mi querido Vicente. El pecado del PRI, aliarse al PAN, el PAN lo está llevando
a la irrelevancia o la desaparición. ¿Tú lo ves también así? Bueno, yo pienso que el PRI ya tenía de, o sea, porque en realidad cuando gana Enrique Peña Nieto fue como el resurgir de un nuevo PRI, de una forma. Creo que esa fue la idea que nos vendieron en los medios de comunicación y que nos trataron de imponer en todos los lugares, ¿no? El PRI se renueva, es el nuevo PRI, vean, con políticos jóvenes, audaces, que ya no tiene nada que ver con ese PRI antiguo, con ese PRI corrupto, con ese PRI autoritario. Pero en realidad lo que vivimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues fue un PRI que abiertamente era corrupto, un PRI que era muy inútil en muchísimos aspectos y un PRI que continuaba siendo autoritario, ¿no? Y además que era un PRI completamente insensible, que era un PRI muy aliado al PAN, que era un PRI muy aliado a muchísimas prácticas neoliberales, es decir, la continuación. Y entonces me parece que eso abonó a que hubiera un rechazo hacia este PRI. Ahora, me parece que el PRI debió actuar como un partido que retoma ciertos principios revolucionarios, como fueron la justicia social, como es la defensa de la soberanía energética del país, pero decidió aliarse con Acción Nacional, pero al mismo tiempo perder completamente la identidad que todavía tenía o que podía llegar a recuperar. Al hacer esta alianza, que fue una alianza que ideó Claudio X González, borró cualquier diferencia con Acción Nacional, los puso en el mismo lugar, ¿no? Como son todos lo mismo. Es la única diferencia, como lo decía Andrés Manuel, ¿no? La única diferencia es que uno es Pepsi y otro es Coca-Cola, pero los dos son refresco de cola. Y además, pues, le dio el acabose esta alianza al PRD o a lo que quedaba del PRD, al cascarón que quedaba del PRD. Entonces, sí me parece que esta alianza, en lugar de beneficiar al PRI, pues lo que hizo pues fue destruirlo aún más. Me parece que el próximo año perderán el Estado de México, que es uno de sus grandes bastiones, así como perdieron Hidalgo en este año, y también hay altas posibilidades de que pierdan Coahuila y prácticamente se van a quedar sin absolutamente nada, con una alianza que no les ha beneficiado y completamente desfigurados en la cuestión ideológica. Es decir, ya no hay como una vuelta atrás. Se metieron a esta cuestión de que estamos en contra de la soberanía energética. Y me parece también que la oposición en su conjunto pues tuvo un gran problema porque nunca entendió que los mexicanos en 2018 votaron por una manera distinta de país, por un proyecto distinto de país. Y ellos apostaron a descarrilar ese proyecto en lugar de apoyarlo. Me parece que si hubieran apoyado en algunos aspectos las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que se hubieran apoyado la lucha por la soberanía energética, que se hubieran apoyado los programas sociales, pues me parece que el PRI tendría al menos no esta perspectiva de la desaparición, sino de un partido que podía ser muchísimo más social, pero pues se decidieron en esta alianza y me parece que el que sale perdiendo pues es el PRI. Y me parece que el partido cada vez se queda sin bases, cada vez se queda más sin recursos y cada vez se queda más sin poder incidir. Y está pues queda como un satélite prácticamente del PAN, y el PAN también queda bastante disminuido porque tampoco hay una cuestión ideológica con su aliado que es el PRI, ¿no? Por eso suceden estas cosas que le sucedió a Santiago Krill, que ya no sabe ni qué decir porque no puede criticar al PRI de antes porque en realidad están aliados al PRI de ahora, y entonces pues es un Frankenstein, ¿no? Su alianza, y eso se está ahora observando claramente de forma electoral. Para cerrar, Gerardo, Jorge, también le pregunté sobre la investigación o no desde la UIF de Enrique Peña Nieto. Por cuestiones de tiempo ya no alcancé a abordar el tema de César Duarte, porque el viernes una colega, creo que fue la que le preguntó sobre el caso, y dijo que no se iba a pronunciar porque se venían las elecciones y no quería romper la veda. Pero si se está investigando desde la UIF, como me dijo en entrevista Santiago Nieto, que había dejado armada una investigación de los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto, invariablemente
tendríamos que llegar a la operación Zafiro de César Duarte, recientemente extraditado a México, se encuentra tras las rejas en Chihuahua, y a todos estos personajes de ese PRI, Manlio Fabio Beltrones, Luis Videgaray, gobernadores y gobernadoras como Claudia Pavlovich, que han sido señalados ya en esta investigación. Esto fue lo que le pregunté al presidente, y hay que estar al pendiente de lo que diga Pablo Gómez, quien tengo entendido, le puedo adelantar ya de Pablo Gómez, que estaría preparando una ficha técnica, una ficha informativa sobre esto de la investigación sobre Peña Nieto. Ve y escucha. Por esto, pero hace una semana entrevisté a Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y me hablaba, no sé si en confidencia o... pero en la conversación sale que él dejó encaminada, armada, una investigación de los flujos, los capitales que llevaban a Peña Nieto. Claro, se lo voy a preguntar, porque usted ha dicho que no hay un pacto de impunidad, pero sí hay un pacto con el pueblo de ir contra la corrupción. En tiempos de que se habla de Peña Nieto, de una visa dorada en España, su vida de millonario, la desaparición, válgame Dios, del archivo de la Casa Blanca, como lo consigna La Jornada, ¿hay o no hay una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los dineros que llevan a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, hoy con Pablo Gómez al frente? Yo no tengo información sobre eso. Puede ser que tenga los datos, o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación. No. ¿Usted no tenía conocimiento? No la conocí, pero es muy sencillo. Es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe esa investigación. ¿Y en dónde está y a dónde va? Sí, que nos informe. Le agradezco, presidente. Sí, y hacemos ese compromiso. Le agradezco. Bueno, pues es lo que responde el presidente. Creo que sería una investigación poderosa, importante, por lo que, por ejemplo, desmenuza en su libro el maestro Jesús Lemus, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, que fue su último libro que publicó. Tu opinión sobre esta posible investigación desde la UIF a Enrique Peña Nieto, o los dineros que llevan a Enrique Peña Nieto, y me imagino que si realmente investigamos los dineros que llevan a Peña Nieto, estaríamos hablando de muchos otros priistas, y no sé si hasta panistas, de alta envergadura, mi querido Gerardo. Por supuesto, es un gran reto. Yo creo que si esgrimiste una buena pregunta en ese sentido, más bien estoy seguro que lo hiciste. Y sobre todo el compromiso. Ahora bien, recordemos que Pablo Gómez es un hombre muy experimentado, tiene una trayectoria política de más de 50 años, o sea, fue activista del movimiento del 68, es un hombre que ha militado desde muy joven en estas lides, pero ahí el problema que yo veo es que él no tiene precisamente la experiencia, digamos, de abogacía y de investigador como la que tenía, como la que tiene Santiago Nieto en ese sentido. Y volvemos a lo mismo, llevamos casi 4 años ya de gobierno de la 4T, y no realmente tenemos solamente a Lozoya y un par de paganos del PAN respecto a los escándalos, digamos, de corrupción. Pero pues entonces tenemos 2 años precisamente para que caiga un pez gordo, ahora sí que evocando al ridículo de Vicente Fox, quien prometió también investigar la corrupción, porque entonces no tendría ningún sentido que esta transformación no hiciera justicia, pero no tanto como una venganza, sino porque es un clamor popular, y no solamente de parte de la sociedad civil, sino también por parte de nosotros, de las personas que nos dedicamos a la información o a las letras o qué sé yo, sino es un clamor popular, ¿no? Porque la gente, como diría bien el presidente, la gente se cansa de tanta pinche tranza
Y veamos el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? No anda escondido, quién sabe dónde metió la cabeza, y con todo y orden de aprehensión hicieron cuestiones leguleyas para que no fuera prendido, se atrincheró en la casa de gobierno con su policía, y bueno, quién sabe dónde rayos esté ahora el tipo, ¿no? Está escondido por ahí en un rincón como la muñeca fea, pero habríamos de exigir tanto a la fiscalía, sobre todo a la UIF y a la fiscalía, sobre todo lo que se dice ser expeditos, ¿no? En ese sentido, porque no podríamos llegar a 2024. Digamos, en Latinoamérica, ¿cuántos presidentes han caído? El propio Lula estuvo preso, Alan García se pegó un tiro. Tenemos cualquier cantidad de jefes, ex jefes del Ejecutivo latinoamericanos en prisión, en Islandia también, incluso me parece en Finlandia, pero en México, pues prácticamente la impunidad sigue. Por eso es que también es bueno el cuestionamiento de que si hay un pacto de impunidad o no. Ahora bien, si existe esto, pues habría que darle un ultimátum de tiempo, porque es un clamor popular en ese sentido, mi querido Vicente, y yo creo que es una deuda pendiente de la 4T, porque como te lo dije el otro día, el sistema judicial en este país, pues no se ha transformado, tenemos magistrados anquilosados, etc., etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí nos han quedado de ver, mi querido Vicente. Jorge Gómez Naredo, cerramos con tu reflexión, con tu comentario. Sí, pues me parece que habría que preguntar a Pablo Gómez si existe esta investigación y cuál es, si se le dio continuidad a lo que se había hecho con Santiago Nieto. Me parece que sí hay un reclamo a la fiscalía en especial por la lentitud con la cual se están manejando muchísimos casos de claros elementos de corrupción. Los procesos de investigación son complicados porque, pues habría que ver cuáles son las evidencias, si hay evidencias, si estas evidencias son claras en todos los sentidos. Y también está el problema, pues, de los propios jueces y de la fuerza que tiene todavía el Poder Judicial y muchísimas personas que están ahí en el Poder Judicial y que son parte, ¿no?, del viejo régimen y de una tendencia muy conservadora, cuáles son los impedimentos o lo que pueden llegar a impedir, ¿no? Pero a mí me parece que sí es un reclamo, especialmente por estas figuras y por lo que causan, el enojo que causan la población. Por ejemplo, cuando Felipe Calderón sale junto con Checo Pérez en una... aventándose, ¿no?, muy felices en Mónaco, riéndose Felipe Calderón. Yo creo que eso indigna a muchísima gente que lo considera un delincuente y que considera que debería estar en la cárcel por todo lo que provocó. Ahora, menos mediático Enrique Peña Nieto, pero también indigna muchísimo la vida prácticamente de jeque que se da en Madrid, en España, y que pues se le da un trato de rey pasta por el propio gobierno español, ¿no? Entonces, me parece que sí hay como elementos para que se explote esa parte de lograr un poco de justicia, porque al final creo que la gente es la que reclama que haya investigaciones que vayan de forma más profunda y especialmente que vayan de forma muchísimo más rápida. Yo creo que también por eso es el reclamo que existe hacia la fiscalía, que no ha actuado y que me parece que en muchísimos sentidos ha decepcionado a muchísima población. Gómez Naredo, ¿en dónde te leen, en dónde te buscan, en dónde te encuentran las miles de personas conectadas para que te apoyen? Pues acabamos de sacar el nuevo número de Regeneración, ya se está distribuyendo en todo el país, yo creo que estamos planeando ya el próximo, entonces en ese proceso estamos. Y bueno, también colaboro en la página polemón.mx y pues en redes sociales, en Twitter estoy como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Gracias, Jorge. Maestro Gerardo Villegas, ¿en dónde te apoyamos a ti? Bueno, me pueden encontrar en www.pleroma.com.mx, ahí está todo mi catálogo editorial, montajes teatrales, miscelánea, etcétera, etcétera. Mi canal de YouTube es Gerardo Villegas Editor, y los viernes con el maestro Ricardo Sevilla en Los Datos Duros, los viernes a las 8:30,
y bueno, y cuando sea factible, pues aquí en Sin Censura, mi Twitter es @pleromacero. Y bueno, pues encantado, un saludo a Jorge, encantado de verlo, hace mucho tiempo que no lo veía, y bueno, pues aquí seguimos, mi querido Vicente, te reitero mi felicitación. Gracias, Gerardo, gracias, Jorge. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo en este espacio libre como el viento en el que cabemos todos. Y amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.